charla, tal como dice la agenda, va a girar sobre el taller como metodología de enseñanza de la lengua, lectura, escritura y reflexión sobre el lenguaje. Me parece importante, como punto de partida, contextualizar la presencia en los NAP y más tarde en la resolución 93 de esta modalidad de enseñanza, de la de taller. Cuando se discutieron en los encuentros federales, ya Silvia se acuerda, por el 2004 los núcleos de aprendizaje prioritarios, al deliberar sobre el eje relacionado con la lectura y la producción escrita, hubo un acuerdo generalizado con las 24 provincias de que se indicara, que esto fue todo un debate porque en este tipo de documentos nunca se inscriben en cuestiones metodológicas, pero se aceptó hacerlo con una nota al pie. Hubo un acuerdo generalizado de que se indicara la participación asidua en taller, ustedes se acuerdan, ¿no? En los NAP que viene al pie, no lo leo todo, así como la inclusión de una nota al pie que explicitara a grandes rasgos las características de esta modalidad de trabajo en el aula. Es decir, en el NAP venía indicado el taller y en la nota al pie explicado un poco de qué tratará esta modalidad de trabajo. 7 años más tarde de haber acordado privilegiar e indicar en los NAPs esta metodología de enseñanza, como dije, algo infrecuente en los documentos curriculares, La Nación, el diario, publica en febrero de 2011 una nota de Tedesco que titula Convertir las escuelas en talleres. Digo para ponernos en situación de que hubo mucha defensa de los talleres desde los más inesperados espacios y voces. Donde se lee, ¿cuál es el modelo, dice Tedesco, de organización del trabajo que provoca mayor compromiso con la calidad? Paradójicamente, en este mundo donde todo parece novedoso, hay consenso en reconocer que debemos mirar al taller artesanal como un modelo posible para enfrentar los desafíos que plantea la educación del siglo XXI. La dinámica de trabajo artesanal representa, según Richard Sennett, la condición específicamente humana del compromiso. En el taller se comparte información, se ejerce tutoría, se brinda asesoramiento. La autoridad está basada en el mayor dominio de las habilidades que definen el oficio del que enseña, que se enseña. Por su parte, en el año 2009, la resolución 93 dio marco legal a diversos modelos de organización del trabajo escolar, talleres, disciplinares e interdisciplinares, seminarios, jornadas. Estos espacios ya existían en muchas instituciones. La resolución 93 lo que hace es retomar las muchísimas experiencias que se relataban en las reuniones ministeriales, experiencias de trabajo en escuelas, en instituciones, en jurisdicciones, donde ya se hacían estas cosas, se hacían jornadas que tenían, jornadas que se diseñaba, obviamente, se planificaba, y se trabajaban tanto los talleres como los seminarios, etcétera, y se fue viendo que esto era para las escuelas secundarias, representaba una suerte de gran movida en relación a la permanencia de los alumnos, a la atención de los alumnos, al interés de los alumnos por permanecer en el ámbito escolar, esta variación de los espacios, ¿no? No tenerlos siempre en una situación de quietud, que es esta, ¿no? Ustedes acá y yo acá. Y eso fue tomado, entre muchísimas otras cosas, y la 93 le dio marco legal a estos modelos, que ya existían en muchísimas instituciones. Lo que hace la resolución 93, como dije, es darle marco legal luego de la consulta con las 24 jurisdicciones. Y dice, las iniciativas institucionales promoverán, ¿no? Dice la 93, ese pedacito, distintos modelos de apropiación de los saberes que den lugar a nuevas formas de enseñanza, de organización del trabajo de los profesores, del uso de los recursos y ambientes de aprendizaje. En relación con estas cuestiones, me interesa comentar que en el Ministerio de Educación se elaboraron proyectos vinculados cada vez que, tanto cuando en los 90, uno de los grandes problemas que tuvieron los EBC fue que no hubo tiempo de hacer desarrollo curricular, no voy a hacer ningún comentario cáustico sobre los EBC, porque ya es un tiempo y además cada contexto histórico y político tiene que después leerse, ¿no?, su producción en relación a esos contextos históricos y políticos. Y
creo que no hubo ninguna intención perversa de ninguna manera, sino que también hubo una mitad de camino de casi todo. Y no hubo, primero que no hubo siquiera unos cuadernos para el aula, suponete, como los que hubo con los NAP, ¿no? Pero tampoco hubo un desarrollo que permitiera que llegaran a las escuelas como llegaron, así en crudo, los CBC tal como estaban diseñados. Entonces eso trajo un gran problema, sobre todo en el área de lengua, porque los profesores tenían que enseñar lo que no sabían, lo que nunca todavía, lo que no estaba en su formación, ¿no? Y eso fue gravísimo para las aulas y para los docentes. Entonces, fue como una, cuando yo entré en el 2000, fue como una especie de experiencia que no queríamos que volviera a ocurrir, y cada vez que hubo algún cambio importante, inmediatamente se trataba de hacer, acompañar con materiales de desarrollo curricular. Para la 93, y para dar como un ejemplo, que no es una maravilla, pero que es un ejemplo cerrado, digamos, y demás, con una compañera que es del área de ciencias sociales, Raquel Gurevich, que ustedes la deben conocer, que es de geografía, y con Beatriz Massine, que fue mi compañera siempre de lengua y literatura, desarrollamos una propuesta de taller donde mostrábamos cómo se pueden entramar, cómo se puede entramar un binomio fantástico como es lengua y geografía, ¿no? Uno dice, bueno, qué raro. Con lengua y matemáticas ya teníamos experiencia con Chemelo, pero lengua y geografía era otro desafío porque es sociales, sí, pero geografía, porque con historia es fácil para los de lengua, ¿no? Geografía es un poquito más complicado. En este sentido también me quiero detener en Entrama, que es una colección, como saben, de propuestas de enseñanza en soporte multimedial, que se relaciona con el proceso de estos acuerdos de aprendizajes, acuerdos federales, de los NAP, y también con la resolución 93. A partir de esos intercambios con todas las jurisdicciones se fueron identificando saberes que por su novedad o por los desafíos que supone su enseñanza, reclamaban la producción de materiales de desarrollo curricular que acompañaran a los docentes a imaginar y configurar nuevas prácticas de enseñanza. Por su parte, la producción federal en trama se consolidó utilizando herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, porque también teníamos ahí que responder a otra demanda, que es, tenemos las netbooks, pero ¿qué hacemos con eso? Los profesores no sabemos qué hacer con las netbooks, los chicos hacen jueguitos, bueno, esas eran las críticas. Después, en la realidad no era que ocurría tanto eso, pero había como una especie de titulares que, ¿para qué tenemos las netbooks? Sería, ¿no? En trama, además de que nos pareció, y acá para los que son de artística, nos pareció que a esta altura de la historia y de la... y del entramado de las artes y de las artes con las ciencias, la literatura tiene que dialogar con otros lenguajes artísticos, ¿no? Y entonces, esto ya lo había hecho Lacour Rossetti en un libro, Sí, ¿eh? ¿Se recuerdan? Es decir, no somos ningunos genios. Lacour Rossetti en un libro histórico de lengua ya enseñaba cómo tramar la literatura con la pintura, ¿se acuerdan? Con la música, es decir, ya estaba en la cabeza de esas mujeres esta idea de trabajar, ¿no? El enriquecimiento de cada una de esas lenguajes a través del otro lenguaje, ¿no? ¿Cuánto le debe el cine a la literatura? Pero ¿cuánto le debe la literatura al cine? ¿No? Entonces, bueno, esta producción de entrama se consolidó con las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías con doble propósito: mostrar usos pedagógicos de las TIC y desplegar proyectos de taller, de trabajo en taller, en los que a partir de un eje temático, ¿no? Que eso nos había resultado muy interesante cuando hicimos apoyo, que ustedes conocen los materiales, es decir, ahí se acuerdan que tomamos nosotros y los otros, es decir, se toman ejes que tienen una enorme amplitud temática y que permiten el diálogo con textos también no literarios, ¿no? Textos provenientes de otras áreas del conocimiento. Entonces, este entramado también, no solamente con otros lenguajes artísticos, sino con lenguajes provenientes de otras disciplinas, forma parte de lo que Entrama propone y que también estaba ya propuesto, no en TIC, no en web,
sino en papel, en lo que fue el programa de apoyo al último año de la escuela secundaria. Se muestran los diálogos entre textos literarios y no literarios, películas, fotografía, historieta, pintura, bueno, toda la plástica, buscando, como proponen los NAP, la interrelación de la literatura con otras series de discursos históricos, sociológicos, antropológicos, políticos, etcétera, y con las otras prácticas y lenguajes artísticos. Hasta el momento, en el área de lengua y literatura están disponibles en la web dos propuestas: la poesía en la escuela y la literatura de la postdictadura. Eso ustedes entran, ponen en trama, propuesta, escriben la palabra prop y aparece ya el sitio en trama, y ahí van a encontrarse que no hay solamente en trama para lengua y literatura, sino para todas las áreas del conocimiento. Y las que quedaron ya terminadas, pero que tienen que ser editadas para subirlas a la web, parece que se va a iniciar prontamente ese proceso. En tanto, hay una tercera propuesta que no está todavía, entonces, en la web, y que a mí me interesa muchísimo, que se llama literatura y pueblos originarios, que es una propuesta compleja, porque es un tema muy delicado, y entonces tuvo que pasar por muchísimas lecturas, ¿no? Además de que es una producción colectiva, es una producción que tuvimos que aprender a hacer y a utilizar la wiki y el trabajo colaborativo, ¿no, Silvia? Que al principio nos resultaba sumamente difícil, porque los de letras, los de lengua, queremos que lo que salga en una pantalla esté perfectamente escrito, y todos los demás tenían mucho más libertad, y nosotros ahí estábamos. Y entonces, pero después aprendimos a utilizar la wiki, y nos parece que además es el gran modelo para que los docentes la utilicen, porque no podemos juntarnos los que somos de secundaria ni los de la universidad, no tenemos tanto tiempo para el cara a cara, pero sí tenemos tiempo para armar un proyecto entre escuelas, dentro de la misma escuela, con otras áreas, armar un proyecto de escritura colaborativa. Y cuando tengo tiempo en mi casa me siento 12 de la noche, como hacemos todos, terminamos con toda la historia de la casa y nos sentamos, leemos lo que escribieron los compañeros que tuvieron tiempo durante el día y avanzamos. Y entonces no hay una entrama que se acabe acá, hay una entrama que recién empieza acá, hay una entrama que está acá y allá, ¿no? Es un modelo de trabajo que me parece que cuando se queja la gente tanto de las TIC, yo las adoro. Claro. Y su parte negativa, bueno, también la tuvo, si uno lee la historia del libro, claro, de la lectura, Dios mío, ¿no? Las censuras que sufrió y los avatares que vivió, y desde Platón que la puso, ¿no? Desde la historia de Platón que no estuvo de acuerdo con la escritura, a Lévi-Strauss que no estuvo de acuerdo con la escritura, tenemos todas las variantes, ¿no? Entonces, sí, tendrá sus partes complicadas, pero tiene partes que son, pero tiene un costado de enormes posibilidades de comunicación cuando es tan difícil tenerla a veces en el cara a cara, cuando tenemos tantos trabajos y tan diversos y repartidos. Bueno, el taller de lectura, escritura y reflexión sobre la lengua y los textos. Los talleres, como sabemos, se crean en la Edad Media como obradores, como espacios de producción de artesanías, agrupados en gremios y dirigidos por un maestro. El significado actual de la palabra taller, que deriva del francés atelier, está habitualmente asociado a taller artístico, entendido como espacio de aprendizaje y de creación artística en la que se reúnen grupos con determinados intereses a trabajar y a compartir experiencias. Por el tipo de vínculo que se establece entre maestro y aprendiz, en esta idea de taller ancestral, el taller se inscribe entre los denominados métodos activos que ponen énfasis en la participación de los alumnos en la construcción del conocimiento, con el propósito de que desarrollen pensamiento crítico y creativo mediante la resolución de tareas individuales y grupales. En nuestro país, el método activo propio de la Escuela Nueva tuvo como inolvidable referente, entre otros, a Luis Iglesias. En el caso de nuestra área, el trabajo en taller es la metodología más adecuada, en primer lugar, para desarrollar las tres estrategias de enseñanza de la lengua: la de análisis, la de reformulación y de invención. Pero además es muy apropiado porque crea las condiciones para que los estudiantes tomen la palabra, por ejemplo, para discutir interpretaciones de las lecturas seleccionadas,
para socializar sus propias producciones o cotejar cómo resolvieron consignas que les plantean problemas relacionados con la reflexión sobre la lengua y los textos. Implica un fecundo modelo de interrelaciones y lazos, así como una manera de entender y propiciar la construcción del conocimiento a partir de prácticas de enseñanza y aprendizaje propias de este enfoque. Ofrece a los participantes la oportunidad de poner en escena sus propios saberes, puntos de vista, cosmovisiones y modos de entender la realidad que proviene tanto de sus experiencias de vida como de las experiencias de pensamiento. La valoración de los saberes de cada uno y el respeto de las distintas opiniones constituyen los puntos de partida personales a partir de los que es posible alcanzar las conceptualizaciones necesarias para la configuración de las herramientas simbólicas y el desarrollo del pensamiento crítico. Exige una fuerte intervención del docente. Tuve una prensa tremenda taller, ¿no? Porque se asoció mucho a una especie de casi de lugar de la autoayuda, no sé, ¿no? Entonces el coordinador de taller era alguien que podía traer el ovillo, repartir papelitos de colores y hacer que se te... Bueno, por el contrario, no hay mayor exigencia profesional que la de un coordinador de taller, ¿no? Exige entonces una fuerte intervención del docente. Se podría decir que la posibilidad de que los alumnos tengan una activa participación en la construcción del conocimiento, no la participación sola de yo, depende del modo en que el docente le ponga el cuerpo a los textos y a lo que va sucediendo en las clases. Propicia el taller la recuperación del viejo y desprestigiado hábito de la lectura en voz alta para disfrutar de la voz que pone en escena un poema, una narración, una obra de teatro. Obra de teatro cuando se comparten roles. Pero también para recorrer textos cuya complejidad requiere la colaboración del docente para explicar, reformular, ejemplificar, etc. Estimula también la lectura entre pares. Con la presencia activa de un profesor se pone en juego una estrategia de trabajo asentada en la actitud de ir cediendo la palabra de unos a otros como condición de una construcción de significado compartido. Esto supone el reconocimiento de las voces de los estudiantes en tanto productores de pluralidad de sentidos no neutrales, sino fuertemente imbricados con sus experiencias culturales, sus miradas sobre el mundo, sus intereses. Esta situación de lectura compartida es muy propicia para que el docente ponga en relieve, de relieve aspectos vinculados con la materialidad del lenguaje. Se trata de invitar a los alumnos a leer cómo están escritos los textos, o como diría Gloria Pampillo, de qué están hechos. A fin de indagar qué decisiones tomó el autor en relación con la elección del tema, del género, el tipo de narrador, la inclusión o no de otras voces, la estructuración del texto, la selección de recursos que considera apropiados para producir determinados efectos de sentido, entre tantas cosas. Se trata, en este caso, de una lectura orientada a la escritura. Eso sí viene de leer para escribir. La coordinación del taller de escritura, el lugar de la consigna. Una de las cuestiones claves es la formulación de las consignas por parte del docente. No creo que haya mejor definición que la de Maite Alvarado, de modo que voy a citarla. Dice Maite, la correcta formulación de las consignas o propuestas de escritura es una clave de la eficacia del taller. Si la consigna no circunscribe correctamente el problema que se deberá resolver, será difícil encauzar la invención, evaluar los textos, orientar la reescritura y el comentario grupal o sistematizar criterios. A veces la consigna, esto es Grafein, parece lindar con el juego, en otras ocasiones con un problema matemático. Pero cualquiera sea la ecuación, siempre la consigna tiene algo de valla y algo de trampolín, algún punto de partida y algo de llegada. Esto es de, ella cita a su vez a Grafein. Como punto de partida, la consigna conjura el temor a la página en blanco, que es un factor importante de inhibición. Si no hay un tema, un procedimiento, un tipo de texto al cual circunscribirse, las opciones se multiplican hasta el infinito y el efecto suele ser paradójico. Bloqueo de ideas, silencio. La consigna ciñe las opciones, puede proponer la generación de un texto nuevo o la transformación de un texto fuente, por eso cuando hablamos de reformulación. Puede pautar las operaciones por realizar o simplemente fijar alguna característica del texto resultante, pero siempre tiene algo de llegada y por eso es también el enunciado de un contrato que debe guiar la producción y la evaluación de los textos.
Como herramienta didáctica, la consigna proporciona un marco de referencia compartido que encauza el comentario y la corrección. Para ello debe combinar precisión, claridad y con cierto grado de apertura. Es una definición extraordinaria. En relación con la producción de consignas, acá está claro que entonces el que redacta una consigna es un docente que tiene múltiples saberes, ¿no? y profundos sobre su disciplina. En relación con la producción de consignas, quiero señalar algo que no siempre se toma en cuenta y que tiene que ver con los saberes especializados que debe tener el docente, pues funcionan como marcos para su elaboración que plantean la resolución de problemas vinculados con determinados contenidos o propósitos de aprendizaje. Cuando hablo de marcos, lo hago en sentido amplio. Estoy pensando en saberes muy diversos que tienen que tener los docentes en su formación. Y esto también debe ser algo que debe preocupar mucho a todo lo que tiene que ver con los formadores de formadores. Y los planes de trabajo, las planificaciones y los programas de trabajo en los institutos de formación docente y en los profesorados, en los profesorados universitarios. Cuando hablo de marcos, lo hago en un sentido amplio. Estoy pensando en saberes muy diversos. Saberes sobre la lengua, sistema, norma y uso, y los textos, narratología, enunciación, géneros discursivos, transtextualidad, ¿no? No se puede hablar de reformulación, no se puede hablar de intertexto, el docente no sabe desde qué marco estaba diciendo estas cosas, ¿no? De lingüística del texto, de actos de habla, etc. Pero también estoy pensando en saberes, ¿no? Sobre las vanguardias, sobre el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, sin los cuales no hubieran existido los grupos de experimentación literaria, como es el caso de Ulipo, y también en los pedagogos que potenciaron el desarrollo del pensamiento creativo de los niños, como Rodari, como Vygotsky, y en nuestro país, el fundacional Grafein, teoría y práctica de un taller de escritura, y los libros que tanto conocimiento didáctico despliegan de autores como Bratosevich, Prampillo, Alvarado, entre otros. Todos esos saberes tienen que ser los marcos, ¿no? Teóricos y didácticos que un docente maneja cuando formula una consigna y cuando la quiere guiar y cuando después quiere evaluar la producción. En el caso de Grafein, el propio título enuncia el cruce teoría-práctica, tal como lo explicita María del Carmen Rodríguez, una de las integrantes en el capítulo titulado Teoría. Dice allí, ¿no? Uno lee Grafein, todos tienen presente, son consignas sumamente, y además el texto no se podía tocar, eran etapas de mucha experimentación, pero también era un taller cerrado de gente que escribía ya de largo rato, ¿no? Y jugaron bastante a eso, y es buenísimo, ¿no? Fue un salto en lo que se llamó la cultura de las catacumbas, ¿no? Grafein está hecho en ese tiempo. En este capítulo, dice María del Carmen, ¿qué lugar tuvo en nuestro trabajo el discurso teórico? Un lugar de investigación. Textos como los de Barthes, Todorov, Derrida, Kristeva, era de esta época, ¿no? Compartían la mesa, ¿no? Donde ellos trabajaban, con Wellek y Warren, con la poética de Aristóteles, con un cuento de Borges que funcionaba como pretexto teórico. En las propuestas de enseñanza orientadas a los docentes, como muchas de las elaboradas en el Ministerio de Educación a partir de los NAP, también se explicitan saberes teóricos y didácticos que están por detrás de las consignas. Por ejemplo, en un libro que no es del Ministerio, pero que todos deben conocer, que es El Escriturón o El Nuevo Escriturón, no está explicitada la teoría en las consignas, pero todos sabemos lo que hay detrás de esas consignas, ¿no? Sí. Claramente, sabemos que la podemos remitir directamente con algunos de estos marcos teóricos que acabo de enunciar. Por eso en el primer congreso de didáctica tuvimos una pelea campal, ¿no? Imagínense, año en que habían salido los CBC en el ministerio, que la gente se peleaba mucho, bien, ¿no? discutíamos así a voz en cuello, ¿no? No éramos tan políticamente correctos, sino que en un anfiteatro de este escritorio, alguien que estaba por allá, que decía, los docentes tienen que hacer la bajada desde los marcos teóricos a las prácticas de enseñanza. Y nosotros con Bolini decíamos, es imposible que esto ocurra. Tiene que haber, primero, divulgación. Segundo, tiene que haber tiene que estar en la formación. Y segundo, el paso a dar hasta convertirlo en una práctica, ¿no? En propuesta de práctica de enseñanza, es un largo camino, ¿sí? Que no pueden hacer los docentes solos, de ninguna manera. Esta variedad de saberes teóricos y pedagógicos está presente
No me refiero al apoyo, que uh-huh. en eso estaba, sí. pero sí, sí en trama y sí a los cuadernos sí. Y sí a todo. Esa variedad de saberes teóricos y pedagógicos está presente no de manera declarativa ni aplicacionista en la intervención del docente. Y es clave para producir los avances, para poner un ejemplo en la escritura de textos literarios de creciente complejidad, tal como uno se lo plantea, ¿no? Al poner el punctum en las convenciones de género, en la configuración del texto, la importancia que tiene esto en la construcción de sentido, por ejemplo, la elección del narrador, ¿no? Me acabo de leer una novela que recomiendo que se llama Glaxo, Glaxo, de Hernán Roncino, que es interesantísimo, porque cuando uno le pregunta a los alumnos, a ver, ¿cuál es la historia que cuenta? Y les cuesta un montón, porque la historia no es lo más importante. Lo más importante es cómo está relatado. Está relatado desde cuatro voces que ocultan cada una un cierto conocimiento, porque es lo que saben. Tienen el saber acotado de ese punto de vista de cada una de esas voces. Entonces uno, cuando termina de leerla, arma el rompecabezas y es casi un policial en el momento, ¿no? En la mantención o quiebre del verosímil, la ruptura de frontera entre los géneros, ustedes vieron que los chicos ahora leen una cantidad de literatura y también uno le da a leer, ¿no? Si uno, lee Kryptonita, suponete, ahí hay una ruptura ya de verosímil de género, uh-huh. porque pasa del realismo a lo fantástico sin avisarte, ¿sí? Uh-huh. Y eso también lo ven en las películas, también lo ven en el cine y en las series que ellos consumen, ¿no? No está más, los géneros no están más encapsulados como antes de manera tan estricta, digamos. La ruptura de las fronteras entre los géneros tan frecuentes en los textos y películas que les interesan mucho hoy a los jóvenes, la elección entre una temporalidad lineal o fragmentada, que al principio hay que acompañar, porque empiezan a decir, ¿pero qué pasa? Y el cine ayuda un montón, un montón. Nunca se hacen esa pregunta, nunca tienen un problema con la temporalidad en el cine cuando sí. está esa temporalidad, tiene sus rewind y sus forward, ¿no? Entonces hay que a veces traer ese saber, muchas veces cómo nos ayuda el cine a leer literatura, ¿no? Cómo nos ayuda para la noción de punto de vista la cuestión de la cámara, claro, ¿viste? Porque es tremendo eso, cómo sirve, ¿no? Uno da un clásico como La ventana indiscreta de Hitchcock y ya tenés ahí un marco perfecto para entrarle a la noción de punto de vista y a Henry James de adelante, ¿no? Que es como el fundador. Pero también interviene, bueno, la construcción de personajes y en todas estas cuestiones. Pero también intervienen aspectos vinculados con cuestiones, en este caso de la escritura, y también de la lectura, vinculadas con el micronivel, con la sintaxis. Leer saber, ¿no? Si uno lee saber, hay un momento en que hay que estar ahí deteniéndose y ayudando a los alumnos a trajinar una sintaxis como la de saber, ¿no? Que es una sintaxis de inclusión, y uno diría, bueno, es saber, es para la época del estructuralismo, de las oraciones incluidas, ¿no? Llegás hasta quinto grado de la bajada, ¿no? Los que son muy jóvenes no pasaron por eso. Pero nosotros, cuando estudiábamos y cuando empezamos a dar clases en el secundario, y tanto se criticó ese marco, ¿no? Que enseñábamos puro análisis sintáctico, se enseñaba muchísimo análisis sintáctico, yo mixturaba un poco. Pero sí era bajar las oraciones incluidas, las subordinadas, discriminar adjetivas, sustantivas, todo eso. Digo, no es un saber del que a mí me parezca, me parece que es un saber que es inútil hacer esa ejercitación como algo mecánico, pero no me parece de ninguna manera que sea un saber inútil. Cuestiones vinculadas con la sintaxis, con la construcción de frases. Hay que, cuando uno dice leo en voz alta, porque el texto es complejo, muchas veces se tiene que detener en la construcción de la frase. Porque porque en la literatura se juega el estilo ahí, como en la puntuación, ¿no? Si uno quiere mostrar, el monólogo de Molly Bloom, ¿no? Que yo una vez vi un fragmento en el CBC y un alumno me dijo, pero el que escribió esto, ¿qué se tomó? Oye, lo que decía. Bueno, nada, eso es porque hay que explicar, estaba atravesado por el psicoanálisis, por esta cosa de haber reconocido que existe
un inconsciente que fluye, y ese inconsciente que fluye, fluye de una manera asociativa, etcétera, y él lo puso en escena, ¿sí? Entonces no hay puntuación, no hay puntuación. Entonces, eso no significa que después los que no ponen la puntuación sean todos Joyce. Entonces, bien, quiero decir, en la puntuación se juega muchas veces el detenerse ahí para dar cuenta de cómo se juega el estilo de muchos escritores y cómo se complejiza la lectura cuando la puntuación es estilística, ¿no? Y entonces no se entiende lo que no se entiende, no entienden rápidamente, como se entiende en un texto más sencillo, digamos. Por eso digo, cuando en lengua es tan difícil hacer naps, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene que decir, bueno, ¿qué tenemos que decir como distinto en cuarto que en quinto? Y la complejización, ese es el asunto. Ahora, ¿cómo se asume la complejización? Con mucho trabajo del docente en su intervención, para leer textos que te propongan desafíos a los que hay que ponerle el cuerpo a los textos. ¿Cómo puede colegirse por todo esto que acabo de decir? La coordinación del docente del taller y la formulación de consignas y propuestas de trabajo en las aulas depende de la calidad de formación disciplinar y didáctica de quienes, de los docentes de lengua y literatura. Y acá quiero volver a detenerme para señalar que los saberes antes mencionados son condición necesaria, pero no suficiente para llevar a cabo la tarea. Es una obviedad que formar alumnos rectores requiere de docentes lectores. Que tengan frecuentes, variadas y ricas experiencias de lectura debería ser una de las preocupaciones y ocupaciones de los espacios de formación docente y de capacitación. Algo similar puede decirse de las experiencias de escritura de los futuros docentes. Cuesta hacer prosperar la idea de incorporar talleres de escritura durante la formación, que obviamente siempre incluyen lectura. Sin embargo, existen argumentos irrefutables que yo voy a formular como interrogantes. ¿Es posible que un docente enfrente los desafíos que la complejidad de la enseñanza de la escritura representa, más allá de la adquisición de la escritura inicial, si en su formación no se contempla un espacio en el que él pueda desarrollar sus propias experiencias de lectura y de escritura en forma continua, sistemática? El juego siempre es doble. Competencias, capacidades, saberes. Cada uno elige. Eso fue también un tema de mucha discusión. Las palabras nunca tienen la culpa de nada, sino las asociaciones que uno hace de esas palabras con determinadas posiciones ideológicas, etcétera, etcétera. Competencia siempre fue una palabra con la que yo no tengo ningún problema, siempre y cuando sepa de qué estamos hablando, ¿no? Si tenemos unos acuerdos. Pero bueno, siempre estuvo mucho más asociado a una cuestión muy como mercantilista. Capacidades, capacidades. Ahí también tenemos un gran problema porque, bueno, algunos remiten esto a cuestiones más vinculadas con lo psicopedagógico y ahí entramos en terrenos que nos pueden llevar a las neurociencias, nos pueden llevar a todos lados. Y después saberes que lo impuso Adela Coria, que me pareció extraordinario, ¿no? Que con ese no tenemos ningún problema. Voy a recorrer estas competencias para ver de qué manera suenan como las que se pueden desarrollar solo si se trabaja en taller. Allá hace muchos años el ministerio salió el tema de las competencias como una cruzada. Fue una cruzada. Entonces llegaron a las provincias con las competencias, pero la teoría sobre las competencias. Entonces yo te escribo y te pongo un power. Producir y comprender textos, desarrollar pensamiento crítico, qué significa cada cosa, se fueron los docentes a sus casas y what pasa. Entonces, rápidamente viene una segunda vuelta, que siempre hay una segunda vuelta, en que llama a los de las disciplinas a que le pongan contenido a esto. Entonces, vuelta otra vez por esas mismas provincias a decir que, bueno, que hay tres cuestiones ahí, ¿no? Es decir, tiene que haber contenidos disciplinares seleccionados, significativos, buenas prácticas de enseñanza, y que esos dos, y algo que tiene que ver con una mirada sobre los alumnos, que tiene que ser una mirada inclusiva, una mirada una mirada que piense en ellos como aquellos sujetos que tienen derecho, siempre tienen derecho a la educación, una mirada que, o alguien que los mire bien,
que no tenga una visión tan extendida por los medios de comunicación, de asociación entre jóvenes, droga, jóvenes, delito, sí. Jóvenes, ¿sí? Entonces se necesita esa mirada del docente, que es una mirada amorosa sobre los jóvenes, más las cuestiones disciplinares, más estas prácticas de enseñanza. Si no hay una mirada inclusiva, es difícil que la práctica de enseñanza salga bien, aunque uno haga taller, ¿eh? Pero, sí. Sobre la de interpretar y producir textos en taller, ya creo que la hemos repasado. La de resolución de problemas siempre nos parecía muy vinculada a la matemática, ¿no? Pero si uno se acuerda de la definición que da Maite de consigna, ¿no? Rápidamente se da cuenta de que nosotros en lengua también trabajamos con... la consigna es, como se dijo entonces, plantea resolución de un problema retórico en este caso. Y las sugerencias y comentarios para que los alumnos reescriban los textos también en muchos casos deben plantearse como un problema a resolver. No le resuelvo el problema, sino les planteo un problema, ¿no? El control comentario, ahora que uno corrige en la computadora y los animo a que esto lo hagamos en otra de las cosas buenas de las TICs, ¿no? Qué difícil era antes escribir. Borradores y borradores, tachar, volver a pasar, hacer flechas y demás, nuestros propios textos. Qué difícil era corregir a mano a los alumnos, porque te sale un impulso a veces de hacerlo como de una manera completamente distinta a la que tenés frente a una pantalla, donde con el control comentario, ya poner eso fuera del texto implica un respeto por el que escribió el texto. Implica un cierto respeto y te impide poner ¿qué pasó acá? No entiendo nada. Signo de pregunta. Te lo impide porque como se llama control comentario, te invita a comentar, no a expresar tu malestar. Entonces, bueno, en ese sentido es mucho lo que se avanzó en estas cuestiones de utilizar las TICs para el trabajo de escritura en la escuela, sobre todo cuando llegaron las netbooks, ¿no? No sé ahora si habrá o no, pero en ese momento hubo mucho avance porque existía esta posibilidad de comunicar, ¿no? Por medio del correo electrónico los textos a los alumnos. Yo lo aplico de toda mi vida. Siempre yo tengo 200 alumnos en taller y tengo 200 correos electrónicos. Nos dividimos el trabajo naturalmente, pero siempre respondemos, las consignas se responden con comentario por medio de los correos en trabajo de computadora, ¿no? Entonces hay avances desde la didáctica sobre eso. Justo ahora en el Congreso se presentó este libro que coordinaron Bombini y Paula Laver, que ellos siguiendo, miren cómo es fundante y es interesante, y digo en trama, ¿se acuerdan al principio que dije en trama? Ahora es algo que ustedes deben continuar. Bueno, la gente continúa haciendo cosas a partir de algunas ideas que se dieron por allí cuando el Estado se hace cargo de dar algunas ideas. Y cuando fue lo del apoyo, que duró 7 años, las universidades que participaron cambiaron sus exámenes de ingreso. Cambiaron la mayoría, trataron de hacer exámenes de ingreso inclusivos y no expulsivos. Entonces, exámenes que tenían un trayecto de duración mucho más amplio, cada uno según su propio modelo. Lo cambiaron muchísimo. Y este libro, que se llama, me encanta porque se llama Leer y escribir en zonas de pasaje, ¿no? Y llamar zona de pasaje a esa época en que los pibes salen del secundario para ir a la universidad, es un ritual, ¿no? Y está muy bien que se lo llame pasaje, ¿no? Y ese ritual solamente se hace cuando, y se logra, cuando hay del otro lado, ¿no? Del lado otro lado del umbral, ¿no? Para seguir un poco a Benjamin, hay una mano que te está esperando para ayudarte, no para empujarte fuera del umbral. Sin demagogia, pero con compromiso, ¿sí? Entonces, en este libro lo que se cuentan son distintas consignas y trabajos de escritura que se propusieron y de lectura en estos ingresos, en la Universidad de San Martín, en la UMET, en varias universidades, uno muy curioso en una universidad tecnológica, en una materia sobre electricidad, ¿no?
y trabajar ahí discurso, ¿no? Es una novedad extraordinaria, porque los docentes estaban como medio desesperados porque los parciales venían como difíciles de leer. Entonces pidieron ayuda y hubo entonces ahí un binomio, lengua con la electricidad, y hicieron un cortocircuito. Y se produjo la luz. Y entonces hay uno de los textos que hay acá, justo trabaja el comentario, ¿no? Cómo trabajar el comentario. Ejercer el pensamiento crítico. Divino, ¿todos estamos de acuerdo? Sí. Ah, pero después hay que hay que hacerlo eso, ¿no? Entonces dice, es difícil pensar que se puede desarrollar el pensamiento crítico si no se habilita la toma de la palabra por parte de los estudiantes para hacer y hacerse preguntas, para dar a conocer sus opiniones, acuerdos, disensos, etcétera. Instalarlos a fundamentar de manera pertinente sus posiciones, a reconocer que puede haber una variedad de puntos de vista sobre un mismo tema o problema, y que esos cotejos son centrales para el desarrollo de esta capacidad. Uno de los géneros más representativos del pensamiento crítico es el ensayo, por eso aparece de manera explícita en los NAP en el ciclo orientado, ¿no? No lo cito porque lo tienen ustedes en el NAP. El desarrollo del pensamiento creativo. Rodari dice, no se puede concebir una escuela basada en la actividad del niño y del joven, en su espíritu de investigación, en su creatividad, si no se coloca la imaginación en el lugar que merece la educación. Y por último, me interesa compartir una inquietud que acabo de... Ay, no corregí esto. Contra el comentario que acabo de compartir, puse dos veces. En el Congreso de Didáctica de Lengua y Literatura que se realizó en Corrientes. Allí dije, el eje de los NAP, que según mi opinión cuesta más instalar en las aulas, es el de reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso. Digo, con una modalidad de taller, ¿no? No para dar de la manera más tradicional. Porque carga con un historial de controversias, cuyo punto de partida fueron los cuestionamientos a la enseñanza de la gramática encuadrada en el estructuralismo. Los problemas que presentaban los estudiantes relacionados con la oralidad, la comprensión y la producción se atribuyeron de un plumazo al espacio que ocupaba la enseñanza de la gramática, especialmente el dedicado al análisis sintáctico. Como consecuencia, casi se la borró, algo similar a lo que pasó con la literatura cuando el enfoque comunicativo se volvió dominante. A propósito de esas disputas estériles, voy a cerrar con una anécdota y una invitación, ¿no? Cuando estábamos escribiendo con Maite Alvarado Los Hacedores de Texto Séptimo y La Azul, ella se hizo cargo de los primeros dos capítulos, pero en el segundo, sobre todo, donde recorrió todos los contenidos tradicionales, clásicos de la gramática, cómo están formadas las palabras, primitivas y derivadas, ortografía, género, número, persona, ta, ta, ta. Al inicio del capítulo dice, en el capítulo 1 vimos que la lengua está formada por palabras, que también lo traje, y que las palabras son unidades de significado, también vimos que las palabras pueden significar distintas cosas según el uso que se haga de ellas, pero ¿cómo dicen las palabras lo que sabemos que queremos decir? En este capítulo vamos a desarmar y armar palabras para ver cómo hacen para significar lo que significan, y a armar y a desarmar oraciones para ver qué pasa con esos significados cuando las palabras se juntan, se separan, ceden su lugar a otras. En esos momentos, la didáctica, en general, aconsejaba no enseñar de manera aislada y sistemática estos contenidos tan discutidos, sino hacerlo cuando, en los proyectos globales, sobre todo de escritura, aparecía la necesidad de realizar lo que Ana Camps denominaba actividades intermediarias. A mí no me parecía una mala idea la de Ana Camps, pero Maite, que nunca el viento de la innovación la despeinaba, sostenía que era mejor seguir la tradición en la organización de los contenidos y que la novedad estuviera en elaborar, para trabajar en taller, potentes consignas de invención formuladas como problemas a resolver. Los invito a releer o a leer ese capítulo. Van a ver que predominan las consignas que plantean desafíos, juegos de azar, dilemas, muros descascarados, rompecabezas. Sería maravilloso que con la ayuda de algún alumno de esos que son súper creativos con los programas, pueda programar juegos en las computadoras y que ensayara reformular a modo de prueba, en clave tecnológica, partes de ese capítulo u otros capítulos, para probar en estos tiempos que la clave no solo está en el tipo de consignas, sino también en las herramientas que brindan las nuevas tecnologías. Una propuesta al estilo Strama, en trama dedicada a cuestiones vinculadas con el micronivel. ¿Qué les parece? Bueno. Se acabó.